tanto te costó y a todos los artistas tocar la puerta para que hicieran este espacio? Décadas, ¿no? Hace muchísimo artistas que incluso ya no están aquí con nosotros, que pedían un espacio digno. Mis compañeros artistas estuvieron ahí duro y dale solicitando un espacio expositivo digno que le hacía falta a esta ciudad, y nuestra presidenta Lili Campos, ajá, pues lo escuchó y lo materializó, y en el 30 aniversario del municipio se abrió y se inauguró este hermosísimo espacio. Y aquí se abrió con una galería, una exposición fotográfica de los inicios, la historia de Playa del Carmen. ¿Quiénes fueron los fundadores? ¿Quiénes fueron nuestros primeros gobernantes? Se ilustró con fotografías que compartió la ciudadanía. También en la planta alta, ese mismo día que se inauguró este espacio, se inauguró la exposición de artistas plásticos y visuales. Entonces, en la parte alta tenemos una exposición preciosa que muestra como el crisol de las expresiones de los artistas. Y sí, yo creo que esta exposición de artistas muestra eso, ¿no? La fiesta de expresiones, de estilos, de técnicas. ¿Y qué más me podrías decir que van a hacer próximamente? Porque aquí renovamos para crecer. Bueno, pues se trata de dinamizar este espacio. La presidenta quiere que pues se extienda la invitación, que sea la casa de todos los artistas plásticos y visuales. Es para todos. Este es un espacio, acérquense. Estamos próximos a sacar la convocatoria ya formal para artistas, colectivos, talleres, escuelas de arte, locales, estatales, nacionales, internacionales, para el 2024 ir calendarizando y pues haciendo también propuestas curatoriales.